en la pregunta 1.2 de la tarea. Entonces, nos piden hacer el dibujo de aluminium gallium arsenide, pero aluminio al 0.5 y galio al 0.5. Entonces, partimos del hecho de que gallium arsenide tiene la estructura zinc blend, que es como la de diamante, pero cuatro átomos son distintos. Si son cuatro de tipo 1, átomo tipo 1 y cuatro del tipo 2. Tipo 1, tipo 2. Vamos a cambiar el galio, miren, porque el galio es el que está partido a la mitad junto con el aluminio. Esos cuatro en la zinc blend, el gallium arsenide, los cuatro son los de adentro de la estructura. ¿Cómo que los de adentro? Ah, pues, la página que les mandé, me refiero a los que aquí se ven en morado. Entonces, en vez de tener cuatro galios, tengo la mitad de galios y la mitad de aluminios. Es decir, de esos cuatro morados, vamos a cambiar dos al color rojo, azul, que quieran, que no sea amarillo o morado. Y van a poner los rojos, van a ser aluminios, dos rojas son aluminios, dos moradas que quedan siendo galio. Ya tienen el aluminium gallium arsenide, o sea, se esta, como una zinc blend, que es la original del gallium arsenide, pero ahora es mitad aluminios y mitad galio. El arsénico se queda como debe estar, porque ese no le hicimos nada. Y ya, es todo. Bueno, vamos a pasar al problema que me pidieron también, que es el último, el 1.10. El 1.10 es una que suena algo confuso, pero realmente es algo muy sencillo, pero las preguntas tienen muchos tecnicismos. Entonces, primer problema es que no les puse la figura. Entonces, pues sí está medio complicado. Está la figura. Entonces, tienen ustedes una oblea. Voy a copiar la figura tal como yo la alcanzo a ver. Digo, espérame, déjenlo, vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, tienes una oblea con la cosa esa que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Muesca? No, la muesca es lo de la derecha. ¿La parte plana? Tiene... Ajá, pero se me fue el nombre. De ¿cómo se llama esa cosa? Bueno, la parte plana. Oh, se me fue el nombre. Pero bueno, esa cosa, el corte plano aquí. Bueno, ahí está. Se llama flat. Ya, perdón. La parte plana. Se llama así, flat. Y eso nos indica... Lo voy a poner un poco más a la izquierda. Esa cosa plana que está ahí, la parte plana, se llama flat en inglés. Y tiene una dirección, por eso está en corchetes, 0.11, perdón. Mientras que la superficie tiene una dirección 100, entre paréntesis, miren. Bueno, y el diámetro de esta es de 6 pulgadas. Tienen otra oblea, esta es grande. Y aquí arriba, tiene esa muesca. La muesca se le dice notch. Tiene una dirección idéntica, 0.11. En la superficie es la misma. O sea, son obleas similares, pero de tamaños distintos. Esta es una de las grandes. Esta es de 8 pulgadas. ¿Cuál es la pregunta con base en esa figura? Bueno, nos vuelven a explicar lo mismo. La dirección de la muesca o de la parte plana es las que dicen ahí, 0.11 o 0.11, que es la misma, y la superficie de la dirección de la superficie es la misma, que es paréntesis 100. Ahora, para construir un dispositivo, necesitamos hacer, trazar líneas. Group significa como pequeños rayones, pero muy bien hechos, no rayones así como cuando uno se enoja, sino pasar una, por ejemplo, una
una cortadora, digamos, sí, como pequeños cortes, de hecho, pues son lo que es lo que parece, sí, creo que es el nombre. Hacer cortes en la dirección. Hay que hacer los cortes en la superficie, por eso dice en la superficie paréntesis 100, y en la dirección 0-100. Entonces, cortes, groups, en la superficie 100, en la dirección 0,10. ¿Cómo hay que hacer los cortes? Es decir, los cortes hay que hacerlos así o hay que hacerlos así. Sí, ¿cómo hay que hacer los cortes? O así. ¿Por qué importa? Porque la diferencia entre la velocidad que puede alcanzar un electrón o un hueco, depende del tipo de oblea, o así puede ser de un orden de magnitud, es decir, un cero, o dos ceros, dos órdenes de magnitud, de acuerdo de cómo hagan su chip, cómo orienten el transistor. Entonces, si ustedes lo orientan, pues digamos bien o lo orientan mal, van a tener un dispositivo de hace dos generaciones o un dispositivo de la generación actual. Entonces, así de importante es cómo lo cortan. Así, nada más por eso. Yo creo que sí importa, ¿no? No es lo mismo un chip del 2021, un dispositivo del 2016, ¿no? Entonces, es importantísimo saber las direcciones. Bueno, para contestarlo, ya tenemos el dibujo. Vamos a trazar nuestro plano. Bueno, nuestro sistema realmente es tridimensional, no es X, Y, Z. Y vamos a poner nuestra oblea. Vamos a poner nuestra oblea, porque es lo más fácil visualmente para nosotros. Vamos a poner nuestra oblea aquí. Está en el plano. Si quieren, para que se vea todavía más clara, vamos a poner nuestra oblea aquí mismo. En el plano. ZY. Ahorita por maña vamos a ponerlo así. De hecho, no es tanto por maña, pues vamos a ver la dirección que nos indica aquí. Vamos a sacar con esa dirección, con la 0, 1, 1. Vamos a ver si es cierto que así debe ir. Yo lo puse ahí porque pues, ya tengo la respuesta, ¿no? Pero vamos a suponer que no la tenemos y vamos a trazar primero el vector y después vamos a ver que efectivamente mi dibujo es correcto. Miren, 0, 1, 1 representa un vector, acuérdense. Pero ese vector 0, 1, 1 representa, recuerden, lo siguiente, representa que en X toca en 0. Representa que en Y es 1 y que en Z es 1, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí está el vector dirección. Mi dibujo es correcto. Sí, dibujar el vector, pues no es nada difícil, ¿no? Son tres puntos en el espacio, X0, Y1, Z1. Por eso es que dibujé la oblea en el plano. Este de aquí, ahorita lo voy a borrar este plano, La oblea vive en ese plano, vive en esa pared, digamos, ¿no? Si estuviera ahorita en un salón de clases con ustedes, les indicaría una esquina del salón, les diría, miren, en esta pared es en donde vive la oblea. Desafortunadamente no estoy en el salón de clases, no les puedo decir algo así, ¿no? Pero imagínense que está en una de las paredes. ¿Por qué? Porque una de las coordenadas es cero. Entonces está
La oblea está pegada a una de las, a una de las paredes. Pregunta, hasta ahorita, me he explicado con cómo ubiqué el vector dirección y por lo tanto la oblea en el plano tridimensional. Sí, creo que sí. Así, si quieren, pónganse enfrente de una pared, la que quieran. Miren hacia abajo a la izquierda y ese es su origen. Ahí van a poner su oblea. El eje Z es de la esquina para arriba. El eje Y es de la esquina que está abajo a la izquierda, de esa esquina, el piso, hacia la derecha. Y el eje X es de esa esquina, girando su cabeza de la esquina hacia la izquierda, en el piso, es el eje X. Entonces la oblea estaría en la pared que ustedes están viendo enfrente. Eso es, ahí vive la oblea de silicio ahorita. Eso es la dirección. Ahora vamos a comprobar que nuestra superficie esté bien. Que pues, debe estarlo, ¿eh? Porque si no, pues ya esto ya murió. Nuestra superficie, la voy a dibujar con otro color, ¿eh? Que es esta. Pues es X1, Y0, X0, es decir, este es el plano perpendicular. Ahorita lo pongo acá, pero ese lo puedo mover, lo puedo poner cualquier vector, porque bueno, cualquier vector normal a la superficie se vale si lo puedo poner aquí en medio. Bueno, aquí en medio va a estar medio difícil verlo. Lo puedo poner aquí. O lo puedo poner aquí. Cualquier vector que sea perpendicular a la superficie de la oblea es un vector de superficie. Entonces, si ustedes tuvieran ahorita un cuchillo, un desarmador, y lo ponen en la pared que tienen enfrente, donde vive la oblea, y lo hacen, claro, que tenga un ángulo de 90 por todos lados con la pared, pues efectivamente sí, va a ser perpendicular a la pared, ¿no? Es el vector 1, 0, 0. Entonces, está bien. O nada más falta ver cuál es la dirección 0, 10. Pero es un vector, entonces pues debe ser trivial. Vamos a usar el color azul rey, azul mi rey. Entonces, ese vector 0, 10 es el siguiente. 0, x0. Y, 1. O sea, aquí. Z, 0. Otra vez acá. Entonces, el vector es este. Hay que cortar la oblea en esta diagonal. Así. Hay que acomodarlo. Se pone en una como plancha. Déjenme, me acuerdo. ¿Cómo eran las cleavers? Bueno, creo que hay unas que son como de succión y otras en las que como que se aprieta por las, por las orillas. Y tiene una, es como, sí, como una, como un serruchito, digamos, con punta de diamante o de algún otro material así, bueno, para corte. Lo tienen que orientar, claro. Ahí tiene sus angulitos y reglitas, todo. Y así como lo acabamos de ver, nomás que no va a ser en la pared, va a ser en una mesa, lo ponen y hacen los cortes en la dirección de la flecha azul. Y así van a ir cortando, cortan por ejemplo un cuadrito, un rectangulito, y tienen que recordar además con una plumita con punta de diamante hasta abajo, para no, o atrás inclusive, porque atrás no lo van a usar, ¿verdad? Atrás marcan esa dirección, así trazan una línea para que sepan que la dirección de corte es esa flecha azul. Porque si no, lo pueden girar, ¿verdad? Le pueden dar una vuelta de 90 y no van a saber si el corte era así o era perpendicular. Entonces le ponen atrás una marca y ya. Entonces así se hace lo que llaman un cleaving, un corte. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, es la respuesta del 1-10. ¿Alguna otra duda?
No, de momento no. Pueden, si tienen unos minutos, pueden buscar en YouTube wafer cleaving. Seguramente ahí pues, van a ver a algún ocioso, seguro subió un video de cómo se hace el proceso de cómo la maquinita para cortar. Pues, tal vez que ya se me olvidó cómo era las que yo usaba. Es que habitualmente a mí ya me daban los cachos muy chiquitos, entonces yo casi nunca cortaba obleas, porque como son muy valiosas, digamos, y caras, yo les pedí un cachito. Pero de todos modos sí tenía que cortar a más chiquitos. Pero yo no cortaba obleas grandes, yo cortaba pedacitos. Entonces es distinto el cortar una oblea de verdad que un pedacito de oblea. Pero si mal no recuerdo, son con sistemas de succión que lo mantienen pegado a la superficie de corte. Y les digo, con navajas, digamos, como circulares, que pues obviamente son de diamante, como las que se utilizan para cortar el ingot y que van serruchando las obleas, ¿no? Algo parecido. Pero búsquenlo, wafer cleaving, y van a ver cómo se cortan las obleas, pero repito, la dirección es importante, porque los portadores de carga se mueven más rápido en una dirección que la otra, debido al tema de la del cristal mismo.